Check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, todos nos hemos masturbado o lo hacemos. No lo niegues. Querido estilócrata, hoy vamos a hablarte de un tema que seguramente no monetizará, pero que es muy importante que conozcas. Este video forma parte de una serie de videos de educación sexual que hemos elaborado para ti. Ya te hemos hablado de los efectos del porno en nuestro cerebro, de por qué nos gustan las mujeres con nalgas de cierta forma, o incluso del correcto lavado de nuestros genitales. Todos estos videos son parte de este curso de educación sexual para estilócratas que te compartimos aquí, en esta liga. Hoy vamos a hablar de otro tema que es importante que conozcas, sus aristas científicas: la masturbación. Y no, estilócrata, este y ninguno de nuestros videos es un video moralista. Vamos a hablarte de lo que dice la ciencia sobre la masturbación, de sus ventajas y desventajas. No dejes de verlo, pues es importante para conocerte a ti y hasta a la sociedad donde vives. Así que sin ningún tipo de rubor, escozor o perplejidad, manos a la obra. Ah, una cosa. Recuerda que YouTube no nos deja monetizar estos videos. Considera compartir este video y dejar tu like. Te apuesto que más de uno va a agradecer recibir esta información. 1. ¿Qué es? La masturbación es una actividad común. Muy común. Es una forma natural y segura de explorar tu cuerpo, sentir placer y liberar la tensión sexual acumulada. Lo acepten o no, ocurre entre personas de todos los orígenes, géneros y razas. La mayoría de los adultos lo hacen debido a la falta de pareja o simplemente para satisfacer su deseo sexual. En el pasado y en algunas culturas se consideraba un pecado, ya que la gente tendía a ignorar y a castigar el placer, por lo que la masturbación se transformó en un tabú. Y quizá por ello, algunas personas pueden sentirse culpables de masturbarse. Todavía hay creencias culturales, espirituales o religiosas que lo estigmatizan. Y aunque debemos aceptar las creencias de cada uno, hay algo que debemos dejar claro. Hasta el día de hoy, la ciencia no ha descubierto ningún daño físico provocado por la masturbación. Aún así, en la sociedad contemporánea, puedes escuchar que es sucio y vergonzoso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la masturbación? Bueno, esto tiene mucho que ver con la cantidad. Porque en efecto, aunque no hay daños secundarios físicos provocados por la masturbación, esto no quiere decir que el abuso de su práctica no tenga desventajas psicológicas y sociales que pueden afectar tu vida cotidiana. Vamos a hablar punto por punto sobre esto. Primero hablemos, desmitifiquemos a la masturbación y hablemos de sus ventajas. Ventajas. 1. Ayuda a conciliar el sueño y lo mejora. Hay muchas vías para darle solución al insomnio, pero al parecer una agradable, segura y natural es la de masturbarse. Particularmente para los hombres. Tener un orgasmo libera sustancias químicas como la prolactina, serotonina y oxitocina en el cerebro, todas las cuales se han relacionado con sentimientos de felicidad y relajación. 2. Mejora el estado de ánimo. La masturbación libera una gran cantidad de sustancias neuroquímicas que producen bienestar, como la dopamina y la oxitocina, que elevan el espíritu, aumenta la satisfacción y activan los circuitos de recompensa del cerebro. En mejores términos, se puede decir que un orgasmo es la mayor explosión no farmacológica
de dopamina disponible. En efecto, estilócrata, eso explica por qué muchas veces, en periodos de depresión, puede ser común la masturbación. 3. Fortalece el sistema inmune. La eyaculación aumenta los niveles de la hormona cortisol. El cortisol ayuda a regular y mantener el sistema inmunológico en pequeñas dosis. Es por esta razón que la masturbación puede producir el entorno adecuado para un sistema inmune fortalecido. ¡Manos a la obra, estilócrata! 4. Hace que se dure más en el sexo. ¿Escuchaste bien, estilócrata? Masturbarse una hora antes de una cita te dará más control. Es un truco muy común. ¿Recuerdas la película Loco por Mari? Bueno, el punto es que eyacular una o dos horas antes de mantener relaciones sexuales puede retrasar la llegada del segundo clímax. Puedes hacerlo solo antes de estar con ella, o lo pueden resolver juntos antes de iniciar el coito. 5. Previene la disfunción y la incontinencia. La masturbación regular ayuda a fortalecer los músculos del suelo pélvico y previene la disfunción eréctil y la incontinencia. Además, mantiene el ángulo del cuelgue del pene. Esto sucede porque el músculo liso del pene debe enriquecerse con oxígeno, que se administra cada vez que hay un flujo de sangre hacia el miembro. Es decir, cuando se produce una erección. Piénsalo, como darle mantenimiento a cualquier maquinaria. 6. Reduce el riesgo de cáncer de próstata. Esta es muy importante, estilócrata. Un estudio encontró que los hombres que eyaculaban más de 21 veces al mes reducían 33% el riesgo de padecer cáncer de próstata. En comparación, con los hombres que solo lo hacían 4 o 7 veces al mes. Dada la relación de la próstata con la actividad sexual, se ha valorado el comportamiento sexual como un posible elemento de riesgo modificable en la prevención del cáncer de próstata. Así es, estilócrata. Si no tienes pareja, o si no son tan sexualmente activos, más vale que pongas manos a la obra. Dicho esto, no todos son ventajas. Como en cualquier situación, el abuso es perjudicial, no solo para ti, sino también para tu entorno. Presta atención. Desventajas. 1. Adicción. La masturbación compulsiva puede ser muy adictiva y puede volverse incontrolable a veces. Muchas personas pueden desarrollar una adicción a la masturbación. Es posible que pasen demasiado tiempo masturbándose y esto provoque que omita cosas de tu vida diaria. Y no solo por el acto en sí, sino por la pérdida de energía que implica. Muchos duermen de más por dedicar demasiado tiempo a la masturbación. Esto quiere decir que, en efecto, por masturbarse de más, las personas podrían tener menos energía y querer hacer menos cosas. Además de que también puede dañar tus relaciones románticas y amistades. Si te preocupa que puedas tener una adicción, puedes reemplazar la masturbación por otras actividades. Prueba con salir a correr, escribir o simplemente salir a dar un paseo. Algo que te beneficie y te haga sentir bien. 2. Afecta la vida sexual. Si se tiene adicción a la masturbación, es posible que influya negativamente en la mente, y esto afecta tu relación de pareja. Con la masturbación recurrente, el placer se desensibiliza y las personas comienzan a excitarse con mayor facilidad en solitario, perdiendo interés en el sexo real. Asimismo, se crean concepciones erróneas sobre cómo debería ser el sexo, y autocomplacerse se convierte en la única opción para llegar al orgasmo. Si te gusta la masturbación y tienes pareja, te recomendamos que la incluyas en tu relación. Es recomendable usar vibradores, ya que esto aumenta el deseo, la excitación y la función sexual.
además de un aumento de la lubricación en las chicas y mejor función eréctil en los hombres. Deforma los conceptos de realidad. En realidad, en este punto el porno es el culpable. Debido a que los usuarios se desensibilizan, cada vez existe sexo más duro y extraño en las pantallas. Así que la fantasía se apodera de la mente, deformando la realidad. Se crean falsas expectativas en cuanto al sexo real y se pueden desarrollar conductas sexuales extrañas si no se controla su instinto. Si quieres saber más sobre los efectos del porno en tu cerebro, no olvides nuestro video. Te lo dejamos aquí. En resumen, la masturbación puede tomar tintes negativos solo cuando se mezcla con pornografía y se desarrolla adicción. Muchos renunciaron a masturbarse debido por estar poco informados. Sin embargo, no es necesario renunciar a tocarse, sino a responder a un estímulo visual que se aleja de la realidad. Lo mejor es disfrutar de lo que ofrece la imaginación. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.